Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Es viernes. Ah, qué rico. Bueno, algunos con muchos festejos y celebrando el Día de la Raza. Y bueno, muchísimos más motivos tenemos para poder disfrutar. Pues hoy vamos a tener en el programa de Abrazando la Vida, pues algo sobre qué son los círculos de crianza. Y además viene Jonathan Matz. Por fin nos hizo caso a los barbones. Algo nos va a enseñar. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oiga, pues como les decía, yo creo que una de las cosas también muy interesantes es poder entender pues todo este fenómeno de la crianza, ¿verdad? Porque a veces las mamis y los papis pues ya no saben ni qué hacer con los chamacos, son distintos, pues los niños son iguales, las respuestas son diferentes por los estímulos y las circunstancias y pues ya no saben ni qué hacer, a dónde vamos, cómo nos asesoramos, quién nos puede escuchar y sobre todo quién nos puede atender. Pero bueno, yo creo que esto es maravilloso encontrar aquí en Piedras Negras una asociación de mujeres, madres de familia, profesionales, investigadoras, promotoras de esta nueva cultura de la crianza con apego y respeto. Y pues en un ratito más vamos a recibir a la licenciada en psicología, Rosalba Hernández, que nos venga a explicar, por favor, qué es un círculo de crianza, dónde los podemos hacer, dónde los podemos incluir y sobre todo, a lo mejor nosotros mismos los podemos elaborar y podemos participar. Y pues agradecerles a todas las personas, a todos los que tienen bebés y los que van a tener bebés, que se pongan las pilas. Hay muchísima información nueva, o sea, científica, que se está promoviendo la cultura, la inteligencia, el desarrollo, la potencialidad de los valores, la creatividad, el despertar del razonamiento, el lenguaje, la musicoterapia. Bueno, hay tantas cosas para los chamacos de ahora, pero a veces los papis son los que andan más desenchufados, porque pues andan ocupados en otras cosas, pero pues ya ven. Aquí en Abrazando la Vida, pues hemos traído a profesionales de diferentes áreas para que nos enseñen las nuevas propuestas que hay, qué podemos hacer y pues sobre todo ir ampliando esta conciencia, ¿no? La conciencia ya sabemos que se amplía con la información, actualización. Agradecemos también a las mamás que nos mandan también preguntas, porque hay mamás muy inquietas, empiezan a consultar todo lo que hay en las redes sociales, todo lo que hay en internet, pero dicen, fíjese que en China están haciendo esto. Sí, pero mi niño no es chino, mi niño es de mexicano. Oye, fíjese que allá, no sé en dónde, ¿qué cosas son importantes en la estimulación, en la escucha y sobre todo en esta nueva cultura para encontrar pues circunstancias, momentos, materiales y recursos para tener niños sanos, felices, creativos y sobre todo, pues estos niños que puedan dar lo mejor de sí. Y no se asusten tanto, porque luego también ahí andan unas mamás medias asustadas porque pues les están dando diagnósticos medios extraños. Primero hay que buscar a un profesional que nos explique qué es eso, esto tiene solución, cómo evolucionan y pues bueno, afortunadamente, como les digo, hay mucha investigación y a mí me da mucho gusto. Eso también te da confianza, seguridad y decir, no, esto puede pasar, puede salir adelante y teniendo un niño sano y feliz. Y pues bueno, hablando de gente felices, pues ya sabemos, ¿verdad? Ahorita estamos celebrando, pues en toda Latinoamérica, el 12 de octubre, el encuentro de dos mundos. Hay gente que habla de que nos vinieron a descubrir. Nosotros ya estábamos descubiertos, ¿sí? Fue un encuentro de dos mundos. Y también en América se celebra un día muy importante, le llaman el Día de la Diversidad Cultural Americana, la multiculturalidad entre los derechos de los pueblos originarios. A veces no sabemos ni cuántas lenguas más se hablan en México y pues bueno, a veces andamos aprendiendo otras lenguas y aquí tenemos tanta riqueza multicultural. Y pues un abrazo a todas las personas, sobre todo aquellos que trabajan en misiones culturales, ¿sí? Que promueven los talentos, los valores que existen en nuestras áreas indígenas, urbano-marginadas, campesinas, rurales, que pues están muy, muy perdidos, nosotros los tenemos muy descontinuados en la información. Los ixtleros, por ejemplo, ¿verdad? En La Laguna, el canto cardenche, que es los maestros que se dedican al canto y a la cultura saben perfectamente de lo que estoy hablando, pero tristemente desconocemos bastante. Así que este día, pues vamos a tener un poquito, ¿no?, de acercamiento también ahí con la familia, a ver qué pasó,
con los, las gentes que tenemos aquí cerca, porque aquí también tenemos en Piedras Negras, en el norte, pues tenemos grupos que pasan, migran, algunos han quedado por aquí, el grupo Kickapoo, ¿sí? La gente también de los negritos de Musquis, un abrazo también ahí al nacimiento, que aquí tenemos amigos también en Piedras Negras y sobre todo pues vecinos nuestros desde la infancia. Y pues retomando también el tema de la crianza con apego y respeto, pues este tema a mí me llama mucho la atención porque es un formato descubierto, pero que es muy ancestral, es muy antiguo. Así que vamos a ir platicando sobre eso. Si tiene, abuela, usted que cuida nietos, yo sé que las abuelas ya han salido a la plataforma de la actividad, son los que despiertan a los nietos, les dan su desayuno, los llevan a los diferentes lugares, luego los recogen, y así que las abuelas también se tienen que actualizar con toda esta información, que al final van a decir, ay, pues era lo que hacíamos antes. Bueno, pues ya sabemos, pero con una conciencia mucho más formal, más informativa, y sobre todo también a las mamis. Tenemos mamás muy jovencitas que dicen, ay, profe, ¿ahora qué hago con este niño? Me dijeron que tiene no sé qué y se me hace que es muy malo y a lo mejor se pega. No se me asuste, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. No se muevan. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD, unidad sin confrontar. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por el campo en el país, México se ha transformado. Hoy México es potencia agroalimentaria en el mundo. Por primera vez en 20 años, exportamos más alimentos de los que importamos. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón, pepino, cerveza y tequila. Abrimos nuevos mercados en países como China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Disculpe, ¿ya se enteró? ¿De qué? ¡Merco cumple 70 años! Y lo festeja con superpreciazos. ¡Vive los 70s en Merco! Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Gracias a Dios, señor padre. Gracias. Ay, sí, qué rico. Es fin de semana, estamos felices, contentos, porque aparte es quincena, así que, ¿verdad? Como, ¡qué alegría! Pero no me acordaba que era quincena de pagarla. Pagar el carro, no, ya valió. Pero bueno, cállate. Gracias a Dios hay trabajo, gracias a Dios hay salud, y bueno, ojalá que usted también ahí en casa, eso, aparte de pagar estas cosas, usted viva feliz, contento, eso es lo más importante. Y si no encuentra el método, si no encuentra la forma o la fórmula, ¿verdad? Y anda batallando ahí, eso, tropezando de repente y sintiéndose mal y que no sé qué hacer con la vida. Bueno, quédese en el programa porque realmente todos los días tenemos un buen consejo para usted. Recuerde, eso, este programa es para usted y de usted. Es Abrazando la Vida desde Piedras Negras para el Mundo. Nuestro teléfono 7822-815 directamente al estudio.
Pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Y también les recordamos que estamos en YouTube. Ahí en YouTube encuentra todo y cada uno de nuestros programas. Y también recuerde, la gente que no nos puede ver, nos puede escuchar en Recuerdo 96.7. Y bueno, es fin de semana. Eso. Hoy está con nosotros nuestra amiga psicóloga Rosalba. Ya le echábamos de menos. Se me acabó la saliva de hablar. Ya le echábamos de menos. Gracias por estar con nosotros. Ya le echábamos de menos. Tienes toda la razón, Pedro. Bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenida. Hola, profe, buenos días. Bienvenida. Y hoy un tema muy interesante, ¿no, Rosalba? Que es los círculos de crianza. Así es. Sí, sí, sí. Este tema, bueno, hoy es viernes de crianza con apego y respeto. Les mandamos un saludo a todas nuestras a las chicas fotos de la Pedro asociación. La tribu. Sí. En Facebook, muy bien. Sí. Excelente. Este tema es muy interesante, primero porque queremos empezar con los círculos de crianza aquí en Piedras Negras. Okay. Entonces, esta es la parte de poder compartirles de qué se trata, cuál es la diferencia entre un círculo de crianza y la escuela para padres y por qué de pronto es tan importante empezar a generar este tipo de tribus, porque eso es lo que es, empezar a generar una tribu para poder criar en tribu, para poder como criar en ese conjunto como lo hacíamos antes, lo decías ahorita, profe, es entender que eso que hacían hace años, donde los niños estaban con una familia, en una comunidad y todos eran responsables de esa crianza, es un poco lo que queremos hacer, entender que es muy importante para los niños que vean este tipo de convivencia, de jerarquía y sobre todo de respeto entre todos y que todos podemos convivir. ¿Esto conforme pasa el tiempo se ha ido perdiendo? Sí. Sí, claro. Se ha ido perdiendo porque pues el tiempo nos hace que de pronto estemos muy restringidos y que ya nada más estemos a veces mamá y el niño o papá y el niño y nada o más ninguno, en la casa. O ninguno, o está nada más con la abuelita. O de pronto o están guardería. Todo el día en la guardería, así es. Entonces se nos va olvidando que hay una convivencia social que debe de generarse de forma sana y responsable y que también es necesaria para los niños. Y algo bien hermoso de esto, hay una primera necesidad de ser escuchados, ¿sí? Yo creo que incluso puede haber una abuela que está solita, dice, pues mira, ya mis hijos se fueron, ya no tengo a nadie en mi casa, todos migraron a Estados Unidos, conozco varias que están solas, dice, pero yo necesito también, pues, contar cuentos, platicar con alguien, y esa es una gran oportunidad. Así es, y entonces, ese es como el primer rasgo de las diferencias que existen entre una escuela para padres y un círculo de crianza, que una escuela para padres se considera que solo es para los papás, pero un círculo de crianza puede integrarse a cualquier persona, es decir, los papás, los abuelos, los tíos, los primos, gente que esté o que sea parte de esos vínculos primarios con el bebé o con el niño o con el adolescente. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que una escuela para padres, sí, es a lo mejor eso que se conceptualiza que solo es para los papás y en la escuela. Y nosotros no vamos a estar en la escuela y un círculo de crianza está abierto para todos aquellos primeros cuidadores o cuidadores básicos o estos vínculos primarios con los niños. Esto, Rosalba, ¿esto se puede aplicar desde qué edad? ¿Desde el nacimiento? Sí, bueno, nosotros estuviéramos encantados de que los círculos de crianza se dieran desde que las mamás están embarazadas, desde que están planeando desde el embarazo, porque realmente son cosas que nos empiezan a generar dudas dentro de nuestro cuerpo y todo, pero ya la crianza, ahora, bueno, nosotros vamos a empezar con temas de la primera infancia, ¿no? De los 0 a los 4 o 5 años, pero lo que se busca o lo que busca la asociación es que se vayan dando temas que tengan que ver también con una pubertad, con una adolescencia, pues porque no solo son los temas de la crianza, ¿no? ¿Sí? Porque no dejamos de aprender y entonces somos papás y de pronto a lo mejor nos va a tocar dar un tema de no sé, la crisis del nido vacío, que ya no hay ni niños, no hay, ya los papás hasta abuelitos son. Bueno, toda esa parte también hay que hablarla y hay que hablarla para que uno de los objetivos de un círculo de crianza se cumpla, que es la desculpabilización, es decir, quitarnos la culpa de qué estamos haciendo mal o sentirnos que lo estamos haciendo ahorita, mal. Ahorita, no, ayer me encontré una persona de esos del nido vacío que me decía, estábamos hablando de casas, bienes raíces, ya sabes, puros negocios, ¿no? Y me dice... Yo cometí un error muy grande, Leo. Le digo, ya, dije, ya va a empezar la terapia. La terapia. Y dice, no, es que es verdad. Dice, yo cometí el error de comprar una casa muy grande pensando que mis hijos me iban a ahorrar mucho tiempo. Sí. Dice, y ahora la casa son muchos cuartos solos. Y hay que barrerlos y me quedo nada más con mi esposa en un cuarto y lo demás, pues mis hijos ya andan volando. Pues, claro. Dije, ahí está. Da. Pero en Navidad se rellena. Sí. No se preocupe. Pero qué bueno que Rosalba dice esto porque igual
O sea, enfoca todo esto, lo del círculo, claro, en muchas etapas de la vida. Sí, fíjate, ¿no? A mí me encanta todo esto porque la dinámica a veces se da en las familias, en los barrios, sí, porque hay una necesidad de acompañarnos, uh-huh, ¿sí? Sobre todo, pues un abrazo a muchas colonias de aquí de Piedras Negras que tienen sus patios y sacan sus mecedoras, sus banquitos, sus botes, y los bloques, y ahí se sientan en las tardes, uh-huh, algunas señoras y también los señores, uh-huh, y andan los niños corriendo. Yo creo que también es ese deseo de compartir. Eso es bien importante, profe, porque de pronto eso lo hacíamos antes, ¿no? Uh-huh, salían, claro, los abuelos, las mecedoras, dejaban, sí, salir a los chamacos a la calle. Había más, pues a lo mejor hasta más seguridad o tenías más certeza de muchas cosas. Y más libertad. Más libertad. Uh-huh. Entonces, ahora no, ahora estamos con el teléfono. Ese es un gran, ajá, pero, ¿no? Ay, perdón. Y la otra vez escuchaba una estadística que nos decía que el 80% de la gente que trae el teléfono, ajá, es porque no quiere socializar con otra gente. Entonces, o sea, es muchísimo. Claro. Es entender que de pronto estamos... ¿Qué te dicen? Pero si estoy socializando por Facebook. O sea, estoy hablando con gente de otros lugares, pero con los que están aquí cerquita, no, círculo, lo hacemos así. Ajá, bueno, esto es un paréntesis, pero sí realmente, ¿sí?, es esta parte en la que decimos, bueno, si antes lo teníamos, hay que recuperarlo, que, claro, los niños puedan salir a jugar, y socializar, si y que esta parte de la convivencia social con otras familias, con otras comunidades, pueda volver a ser algo normalizado, ¿no? Simplemente volver en la misma familia. Sí, vernos. A veces en la familia ya la tribu ya no se hizo ni manada. Sí. Sí. Ya se perdió. Se perdió totalmente este vínculo o esta seguridad que teníamos, uh-huh, de que ahí estaba el otro, y de pronto nos sentimos que no contamos con nadie. Así que uno de los objetivos también de los círculos de crianza es entender que podemos acompañarnos, podemos escucharnos y que estamos generando una tribu para poder criar en tribu, ¿no? Eso. Fíjate, encontramos aquí fenómenos bien interesantes. Ya quedamos muy pocos de acá de Piedras, mucha gente es migrante y bienvenidos. Hola. Bien. ¿Cómo estás, amiga? Hola. Desde Guadalajara para Piedras Negras. Claro, y muy bien. Hay personas que me dicen, profe, hay gente que viene joven y aquí encuentra a su pareja, se casan, uh-huh, y vuelven a su lugar de origen. Uh-huh. Pero hay otro fenómeno que se está dando. Viene gente mayor, se viene a trabajar, pero ya no se regresa. Sí. Como que la fuerza ya es diferente, ¿no? Sí. La necesidad y la estabilidad. Donde entre que toman agua del río, Bravo, y aquí se queda. Ah, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros y por nosotros. Que vengan de todas partes. Por supuesto, tenemos las puertas abiertas. Aquí nos queremos mucho en Piedras Negras. Vámonos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. No le cambie porque hay saludos. Eso. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos fortidesayunos en la escuela, el DIF me hace fuerte. En DIF Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con fortidesayunos se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. Ah, pues entonces vente, para que me ayudes con las bolsas del mercado. ¡Ay, mamá! DIF Coahuila, me hace fuerte. El Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer te invita a su gran caminata anual Mujeres que Inspiran. Domingo 28 de octubre. Iniciamos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan con la venta de camisetas y luminarias. A las 12 del mediodía, misa de acción de gracias. Y a la 1 de la tarde, caminata y convivencia familiar en la Macroplaza. El Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer te invita a su gran caminata anual Mujeres que Inspiran. ¿Y a ti, quién te inspira? A partir de pasado mañana, descubra el nuevo estilo de amueblar su hogar. Solo en Expoventa Gala Muebles 2019. Más de 60 expositores reunidos con precios directos de fábrica y las mejores facilidades de pago. Le esperamos en Expoventa Muebles Gala. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras.
Ya llegamos tan rápido, dije, oye, seguimos con más. Ojalá que usted también tenga esa sonrisa ahí en casa. Y si no, claro, nosotros se la contagiamos eso en esta mañana. Rápidamente dice por acá, hola, buenos días. Manda un saludo, por favor, a mi hija Rocío, que me acompaña viendo su programa. Oh. Muchas gracias, saludos. Un abrazo, gracias. Rocío. Dice también, bendecida mañana, qué bonito todo lo que dicen. Es muy cierto todo. Bendiciones ahí en el programa. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bendiciones también para usted. Sí, sí. Y a ver, déjame ver, ha llegado otro. Porfirio, bueno, ya está. A la gente que está en Facebook, aprovechamos a Efraín Domínguez, ajá, saludos. Rosy de la Fuente Fuente, saludos. Oscar Escárcega, saludos también. A un Minerva abrazo, Hernández, Oscar. Saludos. Ángel Luis Garza está viendo el programa. Saludos. Ponte a trabajar, Angelito. Y a Porfirio López Valencia. Dice, hola, eso, saludos, Porfirio. Gracias por vernos. Está eso allá en CDMX. Así es. Así que gracias por ver. Abrazando la vida. Seguimos con, okay, el tema. Bueno, otra de las cosas que quisiera compartirles es que en los círculos de crianza no vamos a encontrar soluciones mágicas. No crean que yo voy a llegar con mi super librito y les voy a decir, miren, así le tienen que hacer y así le tienen que decir al chamaco. No. Realmente los círculos de crianza nos van a servir para poder compartir la experiencia, eso, y que entre todos vayamos generando una estrategia. Okay. Esa es otra de las diferencias con la escuela para padres. En una escuela para padres existe esta como jerarquía, ¿no? De yo voy, te enseño, yo aquí dirijo y ustedes se callan. Yo doy el tema y ustedes. Sí, yo doy el tema. Yo les digo cómo. Así es, así es. Lo que se trata con los círculos de crianza es comprender que sí hay alguien que comparte, hay alguien que dirige, hay un moderador, pero todos tenemos que participar, todos exponemos lo que vamos sintiendo, lo que, uh-huh, incluso los 20 que nos vayan cayendo, ¿no? Entender que de pronto, oye, pues a mí esto me pasó, a mí me está pasando esto con mi niño o con mi adolescente, y entonces esas son de ahí se va armando, ajá, todo este círculo de crianza, compartiendo la información, compartiendo la experiencia, compartiendo los sentimientos, que en eso, ocasiones, eso es algo, uh-huh, que no sucede, ajá, en la escuela para padres. En la escuela para padres, si vas adquiriendo este conocimiento, más vas entendiendo algo más informativo, uh-huh, pero lo que nos toca a nosotros es sensibilizar en estos temas como lo son la crianza en todas las etapas de nuestros hijos. Así que comprender que podemos expresar nuestros sentimientos, aceptar los sentimientos del otro y que somos sensibles ante todo este tipo de temáticas, pues también es muy importante. Oye, qué interesante, porque el mismo círculo, digo, la forma geométrica circular, sí, me da contención. Uh-huh. O sea, yo aquí a lo mejor puedo sacar, me florece una emoción, uh-huh, a lo mejor la tristeza, la nostalgia, pero yo sé que aquí me abrazan, uh-huh, o sea, me contienen y me siento escuchado y acompañado. Sí, porque eso va a ser súper importante siempre. En cualquier momento, en cualquier etapa, la contención siempre va a ser uno de los objetivos, uh-huh, es decir, aquí te quedas, o sea, aceptamos tu sentimiento, uh-huh, aceptamos que lo compartas, agradecemos que lo compartas, pero eso, aquí se queda, es algo que aquí se queda. Se quedan arropados. Así es, y eso es algo que debemos modelar para que también nuestros hijos puedan aprender, okay, a contenerse, ¿no? Claro, ¿te imaginas ahí los niños viendo, mira, mi mamá está contando esto, sí, y las señoras le dicen que la quieren, que no está, sí, sola? Porque habrá señoras que están solas, sí, ¿no? O abuelas que están solas y decir, no, aquí estamos nosotros contigo. Así es, y es que cuando lo modelamos vamos entendiendo que los hijos van entendiendo que a ver, está platicando algo importante, uh-huh, algo sensible, quizás hasta unas lágrimas hubo. Eso quiere decir que si las demás aceptaron ese sentimiento, yo también puedo manejar ese sentimiento, yo también puedo expresar ese sentimiento y de pronto ese es el modelaje, ¿no? Porque no es lo mismo cuando lo verbalizamos y le decimos, no, mijito, tú ven y cuéntame, pero yo estoy lavando los trastes o yo estoy viendo la televisión, no estamos escuchando, uh-huh, realmente. Pero cuando tenemos un círculo donde todos nos estamos viendo, donde estamos expresando y todos están respetando lo que está diciendo el otro, emocional, sentimental, incluso racionalmente, un juicio o algo que esté pasando, claro, todos nos respetamos, eso es muy importante. Sí, para que no se sientan criticados, ¿no? Porque, sí, decir, híjole, a lo mejor aquí me brotó la emoción, sí, y pues ahora ya qué hago, ¿verdad? Así es, y uno de los puntos fundamentales, uh-huh, sería que pues no hay juicios y no hay críticas, eso, ¿no? En un lugar así, uh-huh, en un círculo de crianza, no nos juzgamos, pero tampoco criticamos al otro, porque cada uno lo hace de la mejor manera, cada uno empieza a criar a sus hijos a partir de también de cómo le fue en su experiencia, claro, con sus padres. Oye, ¿no? Rosalba, ¿hay alguna cantidad que digamos el círculo de
crianza nada más podemos estar preferentemente tantas personas? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de que podríamos estar entre 20 y 25 personas para poder dar la apertura y de que todos participaran, de que todos platicaran un poco de cómo se van sintiendo y también que podamos aprendernos los nombres de con quién estamos ahí, ¿no? Pero hay círculos de crianza de 50 personas. Wow, entonces, eso sería increíble poder ver que hay papás, hay mamás, hay abuelos, hay tíos que quieren sentirse partícipes de todo esto. Uh-huh. Al fin y al cabo somos tribu. Claro. Y entonces a lo mejor hay 50 inscritos, pero se van haciendo círculos más pequeños por afinidad o porque hay una etapa en la que ahí están queriendo resolver algo. O por región. O por región. Digan, somos de la misma colonia, el mismo barrio, ¿verdad? Así es. Y sobre todo que se vayan formando pues las instructoras o promotoras, o no sé cómo le llamen aquí. Sí. Pero decir, bueno, yo ya me formé en círculos de crianza, ahora vamos a formar un grupo, no sé, matutino, vespertino o sabatino, porque también hay mamás que trabajan. Y es que realmente, bueno, aunque haya un experto compartiendo la información, pues también hay mamás expertas, ¿no? Claro, hay mamás que les encanta estar leyendo, hay mamás que les encanta estar informadas, entonces también se les categoriza como una mamá experta, que es una mamá que ha estado pendiente, se ha informado, también es mamá, tiene una experiencia propia y todo eso la va forjando, ¿no? Fíjate, nosotros que hemos trabajado en la promoción cultural muchos años en todo el estado, la comunidad identifica muy bien quién es la que sabe. Sí, decir, ¿dónde va a ser la junta? En la casa de doña Juanita. Ah, vamos, vamos, doña Juanita ya nos juntó para las vacunas, para la distribución de algún producto. Ya nos ayudó bastante. Ya nos, o sea, la identifican, esa mamá, pues que tiene ese conocimiento. Porque o la abuela. También hay cualidades de liderazgo, ¿no? Que debemos, que también eso es importante para poder dirigir estos círculos de crianza. Que aunque no queramos que estén todos sentados y yo de pie exponiendo, todos estamos sentados, incluso quien expone, y que eso nos haga sentir que estamos en igualdad de condiciones. Ese es un mensaje que también le damos a los demás, de que todos somos iguales. Y la reunión muchas veces pues se hace en el patio, en el portal o en la sala, en alguna bodega, en algún salón donde la gente se mueva de manera comunitaria. Así es, y eso es lo que nos hace entender que somos tribu y que si somos tribu es más fácil criar a los adolescentes, a darle continuidad a todo lo que viene con nuestros hijos pequeños en la primera infancia, recién nacidos, se requiere del acompañamiento, ¿eh? Cuando hablamos de parentalidad, pues no nada más hablamos de papá o de mamá. Ajá. Hablamos del par, de lo que los dos, que se requiere más de uno para poder criar un hijo. Así es. Y pues bueno, a mí me encantaría que todo esto, a como vaya creciendo esta nueva cultura, ¿verdad? Sí. Con este enfoque, pues poder invitar también a las tribus. Sí. Sí, esto sería increíble poder hacer no solo uno, poder hacer muchos o saber que estamos haciendo un grupo de personas o que estamos formando un grupo de personas que están pues comprometidos con la crianza. Me gustaría a mí, así como dice Pedro Vargas, que un día nos trajeras aquí al programa un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, aquí lo decimos y lo compartimos con usted. Pero a lo mejor queda alguna duda, ¿no? O sea, que nos digas, mira, este grupo de 7 personas es el círculo, es una tribu. Sí. Aquí está el abuelo, aquí está el papá, aquí está la... Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, que la gente lo ve y digo, yo sé que va a entrar mucho sentimiento decir, es que así éramos antes, es que así estábamos antes. Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, ahorita que lo mencionas así, Pato, nosotros vamos a empezar ya un círculo de crianza el día de mañana. Vamos a empezar con nuestro primer círculo de crianza aquí en Piedras Negras. Estamos muy emocionadas porque realmente es esta oportunidad de que nos brinden un espacio para poder hacerlo. Va a empezar el día de mañana a las 10 de la mañana en Cielo Rojo, una cafetería padrísima que está aquí. Nos prestaron su espacio. Ah, qué rico. Vamos a estar ahí de las 10 de la mañana a las 11, 11 y media. Vamos a estar procurando reunirnos el segundo sábado de cada mes. Okay. Ahí cada segundo sábado del mes nos van a encontrar. El día de mañana, que es el sábado 13 de octubre, vamos a estar ahí, 10 de la mañana. El tema que se va a impartir, porque hay un tema para cada sesión. Sí. El tema que se va a impartir mañana es el de buenos tratos en familia. Y vamos a empezar a tratar temas que tienen que ver con esta primera infancia, pero también vamos a ir cambiando las etapas, ¿no? Vamos a hablar de pubertad, vamos a hablar de adolescencia, también vamos a hablar, por ejemplo, de esta primera experiencia escolar en los niños de 6 años. O sea, vamos a tratar de que todos los temas de la crianza puedan ser, todas las etapas puedan ser involucradas para que les llegue la información. Claro, a todos, habrá ¿no? personas que dicen, ay, pues es mañana a las 10, ¿quiénes pueden asistir? Pueden asistir
Todos okay. Los cuidadores, papá, mamá, everything. Abuelos, all tíos, right. todos pueden estar todos ahí, todos pueden acompañarnos. Claro. La asociación pide que mañana por ser la primera sesión, la cuota es voluntaria. Recuerden que la Asociación de Crianza con Apego y Respeto también pues vive de estos recursos uh-huh. para poder ellos claro. generar más pues claro, con más gente, claro. ¿no? Uh-huh. Sus formaciones, sus preparaciones, todo. Entonces, el día de mañana es esta cuota voluntaria y que cada quien, el consumo que cada quien tenga, eso cada quien lo va a pagar, pero que esta parte de compartir y que no se vaya, ¿no? Que se quede ahí, que podamos estar uh-huh. compartiendo este tema de los buenos tratos en familia, que también es muy importante para poder generar excelente. Un concepto de paz excelente. Y de generosidad. Llega un mensaje, dice, qué bonito, antes no había tanta información, qué bien que hoy, por ejemplo, hoy mi esposo y yo ya somos abuelos, y gracias a la invitada por compartir sobre este grupo, ya tenemos nuevas generaciones de papás, abuelos, etcétera. Eso. En Piedra Negras, dice, tiene bello programa, bendiciones, gracias. Muchas gracias, muy amable. Está la gente comunicándose con sí, nosotros, ¿no? Gracias, muchas gracias. Fíjense que ahorita que vemos esto de las nuevas generaciones, uh-huh. nosotros la generación que ahorita tenemos niños pequeños, pues nos damos cuenta de que tenemos toda la intención, ¿eh? Queremos claro. cambiar la crianza con nuestros hijos. La situación es que a nosotros nadie nos modeló un buen trato. Uh-huh. Nosotros todavía fuimos una generación de mucho sometimiento, de mucho estrés y de segregar cortisol a todo lo que da. Ya ahí vamos. Entonces, esta parte de que nosotros queremos hacer las cosas diferente con uh-huh. nuestros hijos, pero no tuvimos un modelo arriba, claro. no sabemos cómo. Tenemos ganas, pero no sabemos cómo. Así nos tocó que, la transición. Así es. Y fíjate, qué bueno que tocas este tema porque hay un mensaje muy especial. Dice, uh-huh. ¿qué necesito hacer o en qué puedo estar fallando? Uh-huh. Tengo dos niñas, la mayor de 11, pelea mucho con su hermana de 8. A mí no me obedece. Trato de hablar con ella, sentarme y decirle que necesita ayuda. Y a las dos niñas, poco a poco les doy tareas, les digo que recojan su ropa, los zapatos, recoger la basura, cosas sencillas, pero ella no me escucha, me contesta. Pareciera que siempre anda cansada. Dice, yo quiero pedir ayuda. Dice, pero mi esposo me dice a mí que me falta ser más estricto. Bueno, déjenles, les voy a decir algo sí. que aquí hay varias cosas. El primero es que tiene dos hijas viviendo dos etapas diferentes. Uh-huh. Una niña de 11 que está en total preadolescencia, ya a un paso de ser adolescente, y una niña de 8 años, que sí es una niña de 8 uh-huh. años. Entonces, entender primero que se deben tratar a las dos de formas diferentes. Claro. Un hijo, un niño, una niña, tuvo que haber sido contenido muchísimas veces para que haya un reflejo después de los 10 años. Pero miles de veces. Y uh-huh. a veces nosotros no nos contenemos y ajá. entonces nos damos un buen ejemplo de autorregulación. Yo de pronto estoy con mi niño que me faltan 2 minutos para irme y ya me hizo un berrinchazo y termino yo gritándole. Termino yo diciéndole una nalgada o una palabra grosera, un pellizco uh-huh. para... No nos regulamos. Claro. ¿Cómo queremos que se regulen si nosotros no nos regulamos? No tuvo así el modelo. Que es esta parte de poder uh-huh. entender que para poder regularnos, para poder regular al otro, me tengo que regular yo. Y eso. Tengo que estar tranquilo y uh-huh. tengo que tener un pensamiento benévolo y positivo. Y entonces ya voy y le doy un ejemplo a mi niño o a mi niña. Así que, otra vez me regreso al caso que nos platicaba. Ajá. Está teniendo dos personas en dos etapas diferentes, así que hay que tratarlo de diferente manera. Una niña adolescente o un niño adolescente o de esta etapa, ¿por qué pareciera que está cansado? Porque crecer cansa. Claro, uno y duele cree, también. Y duele, uno ajá. cree que no, está loco, no quiere limpiar, no quiere ayudarme. Realmente se cansan. Sí. Realmente quieren dormir uh-huh. de más, porque sí hay un proceso fisiológico que les está pidiendo claro. esta recuperación. Así que sea paciente, ármese de valor y respire las bien. Veces que sea suficiente. Claro. ¿Y quién le puede no decir se al marido? Rinda. Porque el marido la está señalando, le dice, es que te falta ser más estricta. Que se venga el círculo. Los hijos necesitan ser contenidos, los niños necesitan contención, necesitan límites, y yo no estoy hablando de que les permitamos uh-huh. o de ser permisivos. No, no. Se trata de que podamos establecer ese vado, ese muro de contención y decirle, uh-huh. mijito, aquí estoy, yo te escucho, no me rindo, estoy todos los días sobre ti, ¿qué te pasa? Cuéntame, y lo hablamos, pero soy paciente y a lo mejor y pues está. Ya me dijiste 3 veces estoy cansado, pues sí,
todos estamos cansados. Claro. Entiendo, podemos, dime qué necesitas, a lo mejor necesita vitaminas, a lo mejor necesita de hacer ejercicio. O un apapacho. O un apapacho. Claro. Tan difícil. Un apapacho vitamínico. La chamaca a lo mejor está bien sana, chula, hermosa, pero necesita el apapacho también del papá, no de la bronca que se le echa a la mamá. O sea, también aguas, papá, tú eres muy importante en ese sistema. Acuérdense que papás enojados, hay una tendencia mayor al maltrato. Fíjate lo que llega acá, un mensaje muy interesante. Muchas gracias a la gente que nos llama, la gente que comparte sus sentimientos, ¿verdad? Sí. Dice por acá, hola, mis niños viven con sus abuelos y yo trabajo. Pero cada vez que menciono que yo quiero vivir con mis hijos, ellos se oponen. ¿Qué puedo hacer? Híjole, pues, ¿cuánto tiempo llevan viviendo esta dinámica? Pero también entender que ya hay una decisión de los hijos por querer estar ahí, pero también que los hijos son de la mamá y del papá. Claro. Entonces, no es solo el mijito donde quieres estar, es si son menores de edad, tienen que acatar las normas. Ahí ni se le pregunta. Sí, no, ¿cuándo le vamos a preguntar? ¿Dónde quieres vivir? No, mijito, señora, no se pregunta. Es vámonos. Y quiero retomar Soy tu madre. Quiero retomar la dinámica, quiero retomar la crianza, entender que son dependen de ti, aunque no son tu propiedad, pero dependen de ti. Y hay que entonces reconfigurar esta parte, decir, bueno, la dinámica ahora va a ser así y quiero que te comprometas. O nos vamos a comprometer en esta crianza, ¿no? Así es. Pues antes de que termine la participación de nuestra invitada, que la gente está participando también bastante, ¿verdad? Están mandando muchas gracias. Le mandamos saludos a, dice Rosalba Álvarez Muñoz, saludos y abrazos para todos, gracias. ¿Está en donde? ¿En Guadalajara? Mi mamá. Bueno, saludos, señora. Un abrazo. Gracias por su hija. Por acá también dice Enrique Hernández Ramírez. ¡Mi papá! ¡Ah, señor! ¡También gracias! ¡A la familia! Se logró la niña, dice, señor. Se logró, aquí está. Aquí la tenemos. Está bien cuidada, ¿eh? Y bien cuidada, claro. Dice, buenos días, saludos desde Guadalajara, buen tema. Mirtala de la Rosa, excelente tema, bonito día. Me encanta o me encantaría una plática en la cueva para ver el tema más a profundo, dice claro por acá. Que sí. Blanca Olvera, Blanquita. Nos manda un saludo. Un abrazo. Y gracias, saludos a toda la gente en Guadalajara, en Guanatos. Eso. Saludos. Si no, pues vamos a Guadalajara. También hacemos transmisiones. Hacemos un programa ya. Claro que sí. Déjenles comparto nada más los temas que vamos a ver en las próximas sesiones. Es los berrinches o los terribles dos años. Control de esfínteres con también los niños, el aprendizaje de esto. Depresión, ansiedad y cansancio en los padres y los momentos en los que se puede incrementar todo esto. Entonces, estos van a ser como que los primeros temas que vamos a ver en octubre, noviembre, diciembre. Vamos a aprovechar el buen clima, vamos a aprovechar que podemos hacerlo al aire libre. Los esperamos mañana en Cielo Rojo, es una cafetería que está en Monterrey, en contraesquina de una iglesia. Calle Monterrey. Sí, calle Monterrey, así es. Entonces, ahí los esperamos a las 10 de la mañana, la cuota es voluntaria. Vamos, la charla va a durar entre una hora y hora y media. Hay que llegar puntual para que puedan alcanzar lugar todos. Perfecto, pues muy bien. Muchas gracias. Nada, Nos vamos al círculo. Gracias. Ahí los espero en círculo de gracias, Rosalba. Y bueno, una manada. Nosotros vamos a un corte comercial y vamos a regresar. Es fin de semana. Recuerden que hoy llega con nosotros nada más y nada menos que Jonathan Mats. Hoy hablar de algo que a mí como que no me interesa mucho. Y a mí me urge. Porque no le sale. Gracias, vamos a hablar de la barba, ¿no? Que no se crean, es muy interesante. Vamos a ir al corte, pero antes de ir al corte tenemos una recomendación de nuestra compañera Sabrina. Adelante, compañera. Eso. Hola, ¿qué tal? Tengo una recomendación muy importante para ustedes, pues Mueblería Su Casa tiene muebles de madera y con garantía que solo encontrarás en Du Casa. Visita nuestra sala de exhibición de recámaras y salas. Muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. En Du Casa somos fabricantes. Estamos ubicados en Avenida Martínez frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 795-4746. ¡Te esperamos en Du Casa! Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos.
Coahuila, tierra de oportunidades y prosperidad. Líder nacional en agricultura y ganadería. Uno de los más importantes productores de ganado, leche y productos lácteos en toda América Latina. Contamos con la planta cervecera con la tecnología más avanzada del mundo. Por eso y más, Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Ya viene el Nacho Fest 2018. 12, 13 y 14 de octubre en el Paseo del Río con la presentación de Rocío Banquels. Concurso de nachos, juegos mecánicos, payasos, grupos musicales, el Nacho más grande del mundo y el concurso Señorita Turismo. Nacho Fest 2018. El Nacho es proteína, coberturas y nopales. Tienes traído una falsa Lara. Para mí de perdido. Ay, oye, qué bonito tema, ya urgía. Ya llegó. Ya urgía. Ya está aquí nuestro amigo ya. Jonathan Ma. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¿Ya no hubo presentación o qué? No, sí. Ya no, ahora no dio tiempo para presentación. Bueno. Muchas gracias. Oye, pues qué bueno que atendiste a las llamadas, a los pedidos de todos, a los señores por ahí, barbones. No, y de ti, Pedro. No sí, te sobre todo, sí. Para ya... todos los señores, jóvenes y demás que utilizan barba, el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante y no menos que nada, sino claro, todo lo contrario, sí se es parte de la imagen de cada uno. Y de la higiene. Están conectados. Eso. Ay, ahorita que vean las imágenes que les traigo, a ver si dicen lo mismo de la higiene y de las barbas. A ver. Ay, Dios. Fíjense bien, la barba, ¿por qué es y para qué? Vamos a partir desde ahí. Uh-huh. Ahí traigo unas pequeñas imágenes, si no las pueden ir pasando. La barba es más que nada una protección que la naturaleza le da al hombre, no a todos nos sale igual, es una diferencia. Y la barba va a depender del tipo de rostro que tú tengas, entonces es como tú vas a diseñarlo. La barba podemos decir que es como un accesorio que el hombre puede utilizar también. Hay hombres que se ven bien, hay hombres que se ven mal. La barba se puede tinturar o como no se puede tinturar, dependiendo. En la primera imagen vemos ahí un modelo. Vamos con la imagen, muchachos. Un modelo. Ay, mira nomás. Un modelo. Este tipo de barba es muy europeo, claro, que también hay aquí en nuestro país. Barba muy cerrada. Muy, muy, muy cerrada. Uh-huh. Este tipo de barba, por lo general, es para la onda hipster que se está utilizando y que vino para quedarse. Sí. También tenemos otras imágenes ahí adelantito, donde nosotros vemos otro tipo de imágenes ahí. Vemos uno de diferentes más descuidadonas, unas más formadas, sí, y unas no tan formadas. Pero este tipo de imágenes no nos dicen nada realmente. Okay. Quien nos va a determinar qué tipo de barba debemos utilizar es como en la siguiente imagen tenemos, donde podemos apreciar los tipos de barba que existen o los principales tipos de barba que nosotros podemos estar diseñándonos o haciéndonos en nuestra casa. Porque, ¿qué creen? También se pueden hacer. Hoy les voy a compartir cómo pueden ustedes diseñarse la barba acorde a su estilo y acorde a su imagen. Ahí están, mira. Aquí vemos, mira, la primera barba es una barba muy cerrada. Sí. Por lo general, son las personas que son muy, muy velludas y la usan, se recomienda usarla en temporada de frío. Ahí viene ya. ¿Por qué? Porque en tiempo de calor ahorita van a ver todo lo que genera una barba y demás. Viene la segunda, que se utiliza más lo que es el bigotito y descubierto lo que es el área del mentón. La otra barba, que todavía se utiliza, de hecho un chef muy famoso utiliza este tipo de barba, claro, que es una barba... Aquiles.
Exactamente, él, sí, sí lo ves, él utiliza este tipo de barba. Y el cuidado de ese bigote es especial, ¿eh? Muy especial, existen productos, quiero aclarar, uh-huh, productos a base de agua o con alcohol, aquí sí pueden utilizar un poco de alcohol. Ah, ¿por mira. Qué? Porque vas a mantener higiénica tu barba. Y okay, vienen diferentes estilos, pero ¿quién va a determinar el estilo de barba? Es dependiendo cómo te salga. Si okay, tú te sale totalmente cerrada la barba, puedes tener estos 6 diseños que vemos en pantalla. Claro. Cualquiera de estos 6 te puedes decir, si eres de barba cerrada, si eres de barba polaca, que es uno por aquí y uno por allá. Ah. Ese soy yo, mejor me los quito. Yo tengo, ¿no?, un amigo que es polaco. Yo te recomiendo que mejor utilices el rostro limpio. Gracias. En la siguiente imagen podemos apreciar también otros 6 tipos de estilos, ah, de barba. No. Vemos la barba leñador, muy reconocida, sí, la barba descuidada y una barba muy hipster, muy limpia. Uh-huh. Una barba, para las personas que se quieren dejar la barba, recomendamos siempre que la mantengan alineada o okay, que la mantengan en su totalidad muy limpia, porque eso les va a ayudar mucho a que la barba no genere bacterias y mucho más, que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Quién ayuda mucho a cuidar la barba? ¿La esposa o la pareja? Claro, totalmente. Es la que porque, te dice, a ver, traes aquí un pelito de más. Porque, ahora, otra de las cosas. La trae chueca. Dentro sí, de la barba, cheque bien, cuenta tus. Dejaste comida. Eso. La comida. Checa muy bien tus labios. ¿Por qué? Porque si eres de labios muy delgados, trata de utilizar el bigote un poco delgado, no tan grueso. Porque, okay, ¿qué vas a pasar? Si el labio es delgado y utilizas un bigote muy grueso, escondes totalmente. Desaparece la boca. Y la boca no existe jamás. Ajá. Entonces, tienes que tener un bigote muy delgado, como lo vemos en la última imagen. Pero ya si eres trompudito o tienes labios muy frondosos, puedes utilizar una barba muy, muy grande. La sexta imagen, por el peinado, por el bigotillo y la barba, es como el que está tomando las fotos ahorita aquí. Sí, debería de pasar aquí. Ahí está, debería pasar. Como Jorge. ¿Lo podemos agarrar, sí, de modelo a Jorgito? Sí, exacto. De hecho, él tiene una barba muy, muy diseñada. Va muy bien con su es estilo la sexta y todo. Imagen. Ya se sí, creyó mucho. Ahora, en el día de hoy también les traigo una herramienta. Ah, caray. Una herramienta que. Pónganme aquí, muchachos. Ahí está. Esta herramienta, aquí, a ver, aquí en lo blanco. Este tipo de herramienta, yo aquí no la podemos visto, apreciar muy bien. ¿Cómo que mira? Esta herramienta, la puedes conseguir por internet, la puedes conseguir en diferentes distribuidoras. ¿Qué es esta herramienta? Todos los varones que utilizan barba la deben de tener. Es la forma, ¿no? Ah. Esta herramienta es para diseñar, vamos a ponernos de perfil, a ver, Pedro, para diseñar, perfil. Por ejemplo, puedes diseñar lo que es la parte baja, lo que es la anchura, si la quieres muy cuadrada tu barba, lo que es de este lado, aquí, si quieres la patilla, dependiendo cuadrada, como la quieras, el diseño, redonda, si quieres la parte pues de aquí abajo, Pedro, etcétera, sí, etcétera. Está hecho para ti. Ay, de mira, hecho, este es para él. Este es para él. Tengo ahí una imagen. Muchas gracias. Ahí tengo una imagen donde viene esta herramienta, uh-huh, que yo les recomiendo a todas las personas, porque no todos tienen la facilidad de ir a una barbería. Así o es, tienen el tiempo de ir a una barbería a que les diseñen, totalmente la barba. Entonces, aquí podemos apreciar cómo puedes utilizar esta herramienta, eso, que es muy favorable. Yo te recomiendo que tú la tengas, que estás en tu casa, estás viendo y que te gusta la barba y a veces no te das el tiempo o el espacio, sí, para estarte diseñando tu barba. Aquí puedes tú tener esta herramienta que es súper, súper útil para que tú puedas, fantástico, estar diseñando tu propia barba. Sí, porque luego ahí nos damos, una trasquilada. Híjole, muchas gracias. Ese es de él. Ahora sí, te la voy a prestar, Jorge. Yo te la presto. Entonces, regresando ahorita, les voy a explicar sobre la higiene y la importancia que debe de tener las personas que utilizan barba. Porque, ¿sabían ustedes que la barba genera más bacterias que un excusado? ¡No manches! Regresando. ¿Me pongo pinol? No. Regresando, les vamos a explicar todo eso. No andes hablando de beso, Coque, por favor. Vamos al corte comercial, regresamos, no le cambie. Esto es Abrazando la vida. Quédate. Abrazando la barba. Abrazando. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. En agosto cumplimos 25 años
en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS es de todos. 25 aniversario. Merco cumple 70 años y lo festeja con superpreciazos. Pierna con muslo de pollo a $14.99 el kilo. Huevo blanco tapa con 30, $34.99. Plátano a $7.99 el kilo. Y producto lácteo de leche en bolsa de 900 mililitros, llévate 2x16. Fíjense del 12 al 15 de octubre. Merco 70 aniversario. Ven a celebrar con nosotros. Solo venta al menudeo. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La Oficina de Abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. No, pues yo quería un modelo, mira, aquí está. Aquí está. Él es el modelo. Bravo. Del que estábamos hablando. Bienvenido, Jorge. Coque, bienvenido. Hoy te tocó ser nuestro modelo del día de hoy. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Cómo usas esa herramienta? Fíjense bien, esta herramienta por lo general tiene tres orificios. Eso. Tiene tres puntitos aquí. Entonces, estos tres puntos, vamos a girar un poquito nuestro rostro. La cámara. El primer punto va a empezar donde empieza el orificio de la oreja. Ajá. Y lo vamos a tomar aquí. Ahí está. Esta punta debe de terminar en lo que es la misura de la boca. Okay. Para poder diseñar totalmente lo que es la barba. Y el restante es lo que debes de limpiar. Okay. O retirar al momento de afeitarte. Ahí se ve que tiene poquito. Hay unos pelitos. Una cosita extra. De nada. Esa es una. Ahora, para trabajar una barba cuadrada es exactamente lo mismo. Para los hombres que les gusta, mira, esto, y ahí tú tienes una barba cuadrada. Es una barba estilo tejana, ¿no? La cuadrada. Muy tejana. Ahora, vamos a ponernos así, por favor. Y todo lo que es la parte de abajo, uh-huh, si lo quieres redondo, pues utilizas lo que es la formita redonda. Tomas esta herramienta y rebajas y automáticamente retiras el exceso. Ándale. Para la parte de aquí. Solo. Sí. Y esto te ayuda mucho. Ahora, por ejemplo, vamos a tratar como el exorcista un poquito más para acá. Esta parte de aquí, donde tomas aquí, te va a permitir esto poder retirar el exceso. Okay. Que es de las orillas. Okay. Ahora, este también nos va a permitir a nosotros diseñar lo que es un bigote en esta forma. Vamos a tener que cepillar o poner, y nosotros aquí calculamos. Si tú consideras que es muy grueso, acuérdate, siempre debe de estar limpio el labio. El labio. El labio no debe de estar cubierto por ningún parte de lo que es el vello. Uh-huh. Y esta parte de aquí la puedes diseñar con esta punta, ya sea cuadrada o ya sea redonda, como tú la quieras estar diseñando. Te ayuda porque es como un molde que te va a permitir estar diseñando lo que es la barba. Muy bien. Esto es en cuestión del diseño de la barba. Ahora, vamos a ver microscópicamente cómo está una barba dentro de lo que es la higiene de un varón. En este caso, los hombres que acostumbran barba, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta? Por ejemplo, primero debes de utilizar productos o ceras hechas bases en agua, porque no deja de ser vello. Eso es muy importante y debes de protegerlo porque estás expuesto al sol, a temperatura ambiente, y el alcohol siempre va a estar dañando la temperatura, el cabello, lo va a estar quemando. Entonces, ahí les traigo una imagen de qué bacterias y qué cosas se van generando dentro, qué bichitos se generan. Ahora, la barba, por ejemplo, todo eso es microscópicamente, quiero aclarar. Microscópicamente es como vamos a ir viendo todo lo demás. Vamos a ver ahí. La siguiente imagen nos habla sobre las bacterias que se generan. Esto es lo que se genera en la barba. Mira nada más. Okay. Eso es lo que se genera en una barba cuando la barba no está higiénica, bien, no está limpia. Atendida. No está. Se generan un cierto tipo de ácaros o cierto tipo de bacterias. Válgame que estos, Dios, cuando tú das un beso,
cuando tú agarras a un bebé, le puedes generar una irritación en la piel o le puedes generar una infección. Cuando no, das un beso... Claro, y los niños a veces te dicen, no, porque pica. Sí, pica, pero independientemente de que pique, que tenga... Ajá. No está, creo, con esto quiero aclarar, no estamos en contra de las barbas. No, todo lo contrario. Tienes que tener la higiene necesaria y el cuidado. Puedes, si no tienes este producto ahí a la mano y vas a agarrar un bebé, yo te recomiendo que te pongas Germex, no sé si estoy dando golazo con la marca, no sé, o algo, desinfectantes de alcohol. Desinfectantes de alcohol, te puedes poner al momento de tener contacto con algún bebé o algo, toma y señora, dígale a su esposo, ok, mi amor, vas a agarrar al bebé, ponte tantito desinfectante en las barbas, ¿por qué? Porque vas a eliminar muchas bacterias y demás. Okay. En la siguiente imagen podemos apreciar nosotros lo que es otro tipo de bacteria o bicho que se genera en la barba. Esto es lo que se encuentra en las letrinas o en los baños públicos o en la taza del baño. Ah. Son bacterias o son microorganismos que están ahí. ¿Son seres? Pero son seres vivos. Parece un bagre, pero eso es microscópicamente. Y eso es lo que a veces se encuentra cuando ahorita mencionaba residuos de comida o cosas así, o por ejemplo las personas adultas que realmente llegan a tirar baba o saliva o demás. Sí, al hablar se sale la saliva, aunque exactamente. No la vemos. Entonces todo eso va generando esas bacterias ahí y queramos o no, se compara la barba, es comparada como... Una barba mal cuidada, mal de higiene, es comparada a lo que es la bacteria que tienes en las tazas del baño o en las Fs. ¿Cuál sería el jabón? Por ejemplo, los señores que usan barba y que nos escuchan y nos están viendo, que están, por ejemplo, expuestos al sol, a la tierra, al aire, pues, ¿qué tipo de jabón Muy bien, muy usar? Buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Primero, debes de utilizar un shampoo. Como el shampoo que, si no tienes para un shampoo especial para barba, un shampoo como el que utilizas en el cabello. Okay. Y de la misma manera, en forma circular y estar con la yema de los dedos friccionando totalmente la piel. Porque, por ejemplo, una barba mal entendida o unas infecciones puede generar este tipo de infecciones en la piel. Por ejemplo, no sé si han visto a gente que si tú le escarbas o le abres la barba, se le ven como unas costritas o una resequedad. ¿Es esto? ¿Qué es? Son hongos que se han generado a raíz de una mala higiene en la barba. Entonces, la barba sí se vino a poner de tendencia y ahorita está muy fuerte y se ve muy galante, muy masculina. Sí, sí, sí. Lo malo que a mí no me sale, si no yo me dejara también la barba, me encanta. Pero hay que sí tener mucho cuidado, caballeros, hombres en casa, hay que tener mucho cuidado con nuestro aseo personal. Si no tienes un jabón neutro también ayuda mucho, un buen jabón. Y no hay más que, hacia el momento de que vas al sanitario, no tocarse la cara, solamente lavarse bien las manos bien. Y estar utilizando lo que es un antibacterial para la barba y un jabón neutro o shampoo neutro. Y recuerden, en forma circular, estar tallando muy bien. Otra de las cosas que le ayuda mucho a la barba es lo que son los shine que utilizamos para el cabello. Sí. Hay tantitos aceititos que se pueden poner. Yo recomiendo mucho el aceite de coco para la barba. ¿Por qué? Porque la va a hacer más suave, le va a quitar esa dureza, la va a hacer más suave, le va a dar más brillo, más sedosidad a tu barba. Y lo más importante, va a evitar que gérmenes y bacterias se aniden, se queden ahí. Entonces, es muy importante. Me voy a ir a comprar aceite ahorita de coco. Mi aceitito de coco. Y pues ya saben, esta herramienta es súper, súper benéfica. Ahora sí. Ahí ya veo vamos a tener Santo Claus. Santo Claus. Uy, es que tú sí te sale la barba bien para nosotros. Gracias a Dios. Somos lampiños, mi compadre y yo. También tenemos muchachos muy jovencitos, 13, 14 años, ya muy peludos. Sí. Sí, que también las mamás tienen que cuidar. Tiene mucha testosterona. Así es. Mucha testosterona. Entonces, no, hombre. Muchas gracias. Al contrario, yo muy agradecido. Muchísimas gracias. A nombre de todos los barbones del mundo. De todos los barbones y todos. Y cualquier duda o pregunta que tenga, ya sabe, me pueden encontrar en Facebook como Jonathan Matt. Estoy a la orden y estoy para servirles. Perfecto, ahí puede ver videos y mucho del trabajo que hace Jonathan Mans. Muchas gracias, señoras y señores. Le deseamos un excelente fin de semana. Cuídese mucho, pórtese bien, maneje con precaución. Viene el fresquecito o el frío, así que también abríguese. Y lo esperamos mañana en el resumen de Abrazando la Vida y el lunes todos juntos en este programa que se llama Abrazando la Vida. Buen fin de semana, mamá. Bye, bye.